camiseta gorda 4, pantalones cortos 2, 2x6, pantalón largo 1, un tejano, pam, chaqueta ternua 1, guantes cortos 2, chaleco 1. ¿Qué estás haciendo, la quiniela o qué? La compra. Real Sociedad Español 2. 1. No, siempre 2. Casco 1. Hostia. Zapas 2. Ivonne, dime qué hora es, que la gente no se lo va a creer. ¿Qué hora es? 5 de la mañana. Flipa. ¿Y tú aquí haciendo la maleta? Murciélagos. ¿Pero esto es historia o daily o qué es esto? No, esto es para el daily. Ah, ya. Para el unboxing, mira. Aquí está todo el material, mañana os lo enseño. Y aquí está Zugasti haciendo la maleta. Gafas 2. Y una. Pulsómetro y cinta. Ok. Mayor largo 1. Ok. Y bueno, me voy a la cama que tengo hambre, tío. ¿Esto es cara de fucker o es de cara de restreñido? Cara de que estoy haciendo números para... Creo que voy a pagar avión, pero pitando, ¿sabes? ¿Listo ya para irte para Cape Epic? Vamos un pelín tarde, tío. ¡Hostia! Ya llama al teléfono, estrés más... ¡Luquerazo! ¿Qué pasa? ¿Listo o no listo? Yo regalado. Hostia, te han pegado una rapadita guapa, ¿eh? ¿Qué te parece? Venga, chavales. Aerodinámico. Iros para el aeropuerto, que yo me voy a entrenar. Vamos, mira. A ver... ¿Qué pasa? De puto culo. Fucked and drank all night. Acted all right. Had no need to fight tonight, tonight. Pauso esto y os voy a enseñar unas vistas guapas, guapas, guapas. Bueno, a últimas horas, último entreno, últimos preparativos antes de volar a la Cape Epic, y os quería enseñar un poco la equipación que voy a llevar. Por ejemplo, las zapatillas no son que son de carretera, la bici tampoco es que es de carretera. Luego os cuento dónde está la bici, cuáles son las zapatillas, etcétera. Pero culot por aquí, culot por aquí, culot por detrás, y a mí lo que me gusta más, el culot me gusta mucho, pero lo que me gusta más es el maillot con este degradado, con esto por aquí, con esto por aquí. Bueno, en fin, que sepáis que estos días iremos sorteando algunos de estos maillots, que además ya lo tenéis en la página web valentisanjuan.com para quien lo quiera. Así, joder, es la edición especial y limitada Cape Epic. Bueno, pues estos días lo iréis viendo, pero mira, qué guapo o no guapo. Las zapatillas que voy a llevar ahí van a ser rojas, con lo cual van a ir con esto. El casco va a ser rojo, con lo cual también va a ir con esto. O sea que creo que guapo, guapo, guapo. Espérate, que me siento que ya estoy cansado. La bici no la veis ahora porque ya está viajando hacia Sudáfrica, pero sí que luego os enseño las gafas, las zapatillas, etcétera. Cuando vuelva a casa y os enseño el material. Pero por si todavía no habéis visto esta BH edición limitada jabalí, joder, el otro día hubo entreno y os la enseñé. Estamos en casa. Bueno, primero de todo, vamos al resto de material del unboxing. Lo primero, más de uno va a dejar en comentarios: oye, explica las especificaciones de la bici. Coño, como las expliqué en el vídeo del otro día, link aquí abajo, no os pego la chapa o la otra vez, pero sí que a ver, si queréis ver qué tija, qué frenos, qué cambio, qué plato, etcétera, pues bueno, todo en el vídeo que subimos el otro día de esta bici edición limitada. Dicho esto, a ver, el resto de material. Me vais a permitir que esta vez, como vamos a Sudáfrica, es la primera vez, es el Tour de Francia del mountain bike, haga un pequeño paréntesis, no solo al material deportivo, sino al material de rodaje que nos vamos a llevar, porque como aquí van a salir los dailies que vamos a subir cada día, va a salir vídeo para el canal de Barry y va a salir muchos vídeos para un documental de todo esto, like en el vídeo, a quien sea, hay ganas de docu,
hemos tenido que asegurarnos mucho con todo lo que nos llevábamos. Y aquí tengo que hacer dos menciones especiales. Primera mención especial, señores de magníficos.com, muchas gracias. Por un motivo, nosotros siempre somos muy hippies. Ah, venga, pilla este disco duro, este nos va bien, etc. Y tuvimos un susto muy gordo el año pasado en la Titan Desert. Suerte que estábamos haciendo doble copia de seguridad de todo, porque un disco duro se nos fue al barco. Y Rubén, que es un buen amigo que trabaja en Magníficos y en el que hemos colaborado desde hace tiempo, le dije, necesito un disco duro que sea resistente al agua y que sea resistente al viento y que sea resistente a los golpes, porque ya hemos tenido algún susto de estos. Y me dice, tengo algo para ti. Atención, ojo, cuidado, ¿eh? O sea, este es el disco duro que nos llevamos. Estos son 2 teras, nos llevamos 4 de estos, ¿eh? Para hacer doble copia de seguridad. Barry por un lado, yo por el otro. Y lo que más me flipa de todo esto es lo que ocupa. Flipa. O sea, realmente magníficos. Muchas gracias. Rubén en particular, muchas gracias por confiar una vez más en nosotros. Pero hostia, llevar 2 teras aquí, saber que en cuanto a viento y en cuanto a agua, pues la cosa funciona. Con esto vamos más tranquilos. Y un segundo agradecimiento muy, muy grande. Cap Sport, en este caso a Nuria Mirosa, que nos ha ayudado mucho con todo el tema de GoPros. Sabéis que siempre vamos con GoPros, pero esta vez le dijimos, necesitamos todo tipo de enganches. Hostia, mira, nos llevamos por primera vez, no nos lo habíamos llevado nunca, 2 como este que nos sirve para meterlo en el sillín mirando para atrás. Nos llevamos 2 como este que muchos vais a decir, San Juan, cámara en la boca. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cojonudo, así no me trago la cámara para adentro. Y nos llevamos 2 de estos, que lo que te permite es, lo trincas delante en el manillar y mira, mira, haces así. Y entonces para adelante, o para el lado, o para atrás, o así. Entonces te permite muchas posiciones en un espacio muy, muy pequeño. Y además nos han prestado, aparte de la GoPro Session que ya teníamos y de la Black 6, 2 más, así que, hostia, lo vamos a grabar todo, además con esta cámara, además con el dron, así que, hostia, a nivel técnico y a nivel tecnológico, creo que vamos muy, muy bien preparados para sacar dailies, vídeo para Barry y al material deportivo, más allá de la bici que ya habéis visto, más allá de la equipación que ya la habéis visto, un par de dudas que tenemos por ahí. La primera es, yo me llevo, por si acaso, guante corto y guante largo. ¿Por qué motivos? Si en principio, con tanto calor, a veces el guante corto funciona para respirar un poco. Además, para llevar el móvil y grabar stories, esto siempre va bien. Pero es verdad que en mountain bike, sobre todo si hay bosques y cosas y árboles, etc., guante largo para caídas funciona mucho. Así que yo creo que va a ser largo. En cuanto a zapatillas, me llevo estas 2. Sabéis que estas son las que utilizaba antes y que Ivonne me las hizo cambiar por estas porque, coño, esta suela es como mucho más carbono, esto era más plástico, esto es mucho más reactivo, ¿no? Pero me llevo también estas, o sea, las que utilizaré son estas, si no sucede nada, pero me llevo estas de backup. ¿Qué pasa? En una carrera de tantos días, si se parten, si se rompen, si se joden, hostia, llevar una de backup siempre va bien. Este camelback, que como aquel quien dice, más que camelback, es una telita en la que le puedes meter los 2 botellines. Aquí atrás también podemos meter alguna cosa. La idea es que saldremos sin, o como mucho lo llevaremos aquí dentro. Nuestra idea es que vamos a llevar un botellín y, aparte del botellín, vamos a llevar en el maillot uno de estos flexibles, también de Salomon, que te permiten, te lo llevas vacío y si ves que necesitas más agua, más hidratación, te lo pones. Pero, por si acaso, en la mochila de viaje metemos también un camelback para cada uno, por si vemos que dicen que, de nuevo, es la edición más seca de toda la historia. Así que, bueno, hay que ir precavido. Y, por último, pues ya lo sabéis, crema solar Matform, que es la que hemos utilizado hasta ahora y nos va muy bien, nos podemos pegar unas untadas buenas, sobre todo cuando pega mucho sol. Y el Garmin 1030, que yo ya lo estrené cuando estuvimos ahí en el Himalaya, que nos lo prestaron, lo he estado probando todos estos días y me lo llevo también para ahí. Así que, chavales, ¿tenéis ganas o no? ¡Muchas ganas! ¡Madre mía! Pela, di eso de ¡contrátame, contrátame! ¡Contrátame, contrátame, contrátame! Madre mía, le fichamos así, con esta canción en el currículum. Bueno, nos vamos para allá. Espero que tengáis muchas ganas y espero que se dé bien porque nosotros vamos trempadísimos. Ah, ya tenéis el maillot, el culot y la gorra de actitud en la web. ¡Vamos para allá!